Muy bien, estamos con Emelina Pucha acá en el Club de Remo Centenario. Emelina, Emelina Pucha, una de las personas que está a cargo, está organizando este evento importante para juntar dinero, ¿no es cierto?, para salvar al Club de Remo Centenario. Emelina, cuéntanos cómo nos ha ido en este minuto, cómo está el aporte de la gente a esta hora. Hola, un saludo para el portal. Bueno, quería contarles que efectivamente estamos en la organización como Agrupación de Desarrollo Progreso de la Ánima. Estamos en conjunto con la directiva del Club de Remeros Centenario y los apoderados del Club Centenario haciendo esta actividad. Y bueno, estamos contentos porque nos ha ido súper bien. Hemos tenido un día extenso de actividades en el cual la gente ha participado. Está lleno el galpón y eso nos pone muy contentos porque nos dan como todo el aliento para poder juntar toda la plata que necesitamos. Bueno, amigo, cuéntanos, ¿cuánto es la cantidad de plata que se piensa reunir en esta ocasión? Mira, el club necesita 23 millones de pesos, ya es una meta alta. Nosotros queremos aportar con lo que podamos, ya ojalá con los 8 millones como para dar el pie para que se pueda hacer la renegociación, ya porque esto es una deuda de contribuciones que ellos tienen. Así que con 8 millones cercano a eso estaríamos más o menos conformes. ¿Y cómo va la venta? ¿Cómo están las ventas? Vemos que hay un gran surtido de cosas que se están vendiendo en esta velada. Sí, está súper buena. Tenemos harta gente, estamos llenos. Agradecer a los artistas valdivianos que nos vinieron a apoyar, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, y agradecer también a los animeños que se han puesto la camiseta por el centenario y que nos están acompañando el día de hoy. A las autoridades, a los amigos quienes nos cooperaron hoy día, así que agradecimiento para todos. Bien, muchas gracias por conversar con el portal, gracias y mucha suerte. Gracias a usted, al portal, por acompañarnos como buenos animeños y gracias a ti también por participar en la animación de esta rematón. Un agrado, como siempre. Gracias. Muy gentil, ahí estamos recibiendo, conociendo notas a través del portal Barrio de las Ánimas.cl. Muy bien, seguimos conociendo impresiones. Acá estamos en el Club de Remo Centenario. Vamos a conversar con Pedro Muñoz, que es concejal de la ciudad de Valdivia. Pedro, ¿cómo está el ánimo? ¿Cómo estaba el aporte? Gracias por estar con nosotros esta noche. Excelente el ánimo, acabamos de bailar una patita de cueca, así que ahí estamos descansando ahora. Es fundamental estar acá esta noche porque el Club de Remo Centenario no es cualquier club. Es un club histórico, es un club que está inserto en la historia de Valdivia, en la identidad de Valdivia, en el corazón de Valdivia. Y es fundamental lo que está sucediendo hoy día porque yo veo un muy buen ánimo y veo una muy buena convocatoria. Y eso quiere decir que la deuda tributaria que mantiene el club es una deuda que paso a paso va a ser subsanada y va a permitir que el Club Centenario salga adelante. Como lo decía hace un rato, ese es un primer paso. El segundo paso que debe darse a continuación es pensar en un gran proyecto de infraestructura para el Club de Remo Centenario y para otros clubes también de la comuna. Porque el Centenario ha dado muchos triunfos deportivos a nuestra comuna, a nuestra región y a nuestro país. Ha dado, veía aquí a los hermanos Oyarzún, por ejemplo, ha dado muy buenos deportistas, ha dado muchas alegrías y Valdivia debe retribuirles en este momento aportando para la rematón, pero también en el futuro las autoridades, ahí vamos a colaborar, deben generar una casa digna, un espacio digno para el centenario, aprovechando que tienen este tremendo terreno, ¿cierto? Para mantener mejor los botes, la casa de botes requiere una mejora urgente, la infraestructura sanitaria y el club de remo en general. Así que yo creo que esa es la invitación, a pensar en grande, a soñar, y eso es lo que veo esta noche. Veo muy buena energía acá. Muy bien, bueno, la piedra de tope ha sido que este recinto está a mano de una persona privada. ¿Cómo está el gobierno, cómo está la ciudad manejando esa situación? Lo que pasa es que eso debe definirse en las instancias que correspondan. Si hay un problema, si hay por ejemplo un comodato precario o un precario, o hay un terreno que está siendo usurpado por alguien, hay que recurrir a los tribunales de justicia. Pero yo creo que el tema fundamental, más allá de la recuperación del terreno, sigue siendo superar la deuda tributaria y, segundo, construir una buena infraestructura. Pedro, te dejamos, gracias por conversar. Sí, que estés muy bien. Muy bien, ahí estamos conversando entonces con Pedro Muñoz, concejal de la Ilustre Municipal de Valdivia. Estamos a través del portal barrio de las ánimas.cl.